Saludos mis amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Hoy estoy en el condado de Longwood, en Florida, y vinimos a visitar Amway Superstore. Comenzamos. Estás viendo este tu canal, El Cuarentón Ochentero. Bueno, mis amigos, como les dije, aquí hay lots de juguetes. Vamos a irnos por pasillos. Como pueden ver aquí, esto es como un supermercado. Pasillo y pasillo. Los tomaremos con calma. Y aquí, mis coleccionistas, empezamos por lo bueno. Lo que en Puerto Rico le llaman la grasita. Vamos a ir grabando pasillo por pasillo, mi gente, para que vean todo lo que hay aquí. Este primer pasillo es de DC completo hasta el final, como pueden ver. Aquí tienen todo lo que se pueden imaginar. Esto es un supermercado de juguetes, literalmente. Miren por aquí. Esto está precioso, mi gente. Esto es un sueño llegar hasta aquí. Por cierto, hablando de Mego Toys, aquí tenemos el Shazam. Y creo que atrás está el Batman o algo así. Wow, esto es increíble. Tengo un primo mío que yo sé que le encantaría estar aquí. Mira lo que tenemos aquí, el pingüino en Mego Toys. Wow, y el Joker también. Fíjate, están aquí algunos de ellos, como podemos ver aquí. Este es el mismo. Recuerden dejar en la caja de comentarios lo que vean y yo no menciono el momento. Que se me haya pasado, puede ser que se me pase algo y ustedes puedan verlo. Seguimos por aquí. Tenemos Teen Titans, Justice League y los Funko Pop. No le voy a dar mucho detalle a los Funko Pop porque ya eso tenemos demasiado en nuestra isla. Tenemos bastante de ellos. Me voy a enfocar más en las figuras de acción y todo lo más raro que podamos encontrar aquí, que lo hay de hecho. Miren para allá, tenemos figuras sueltas. Mira el Aquaman en dos versiones diferentes. Mira, loncheras de metal. Aquí no hay que visitar ningún Walmart ni nada porque aquí lo tienen todo. Realmente. Aquí lo tienen todo, mi gente. Aquí tenemos figuritas sueltas. Y eso, estamos en el pasillo de superhéroes solamente. Cuando llegue al de lo que nos gusta, Master of the Universe, The Mask y ese tipo de cosas, ahí sí que yo creo que me quedo a vivir aquí. Wow. Miren, de los 90, el Iron Man, muchas figuras de los 90. Y modernas también. En Reaction, Kenner. Mira, originales, vintage. No, mi gente, aquí les digo honestamente que cuando tengan la oportunidad de venir acá a la Florida, vengan aquí a Longwood a ver esta tienda, Acme Superstore. Yo sé que cuando mi viejo vea todo esto, se va a volver loco. Pronto me lo traeré por acá para que vea lo que hay. Y esta es la otra sección del pasillo de superhéroes, DC y Marvel. Aquí tenemos de todo, las figuras de todo tipo de superhéroes. Vamos a ir vitrina por vitrina grabando todo, literalmente. Va a haber contenido de sobra de juguetes para todo el que quiera ver todo lo que hay aquí en inventario. Ya tenemos aquí figuras pequeñas de superhéroes, diferentes tipos de Iron Man
entiendo yo que son de diferentes épocas. Como ese Tony Stark que se ve ahí, ese el estilo Mego de los 70. Al igual que aquí, todas las variedades de Hulk existentes. Wow. Por arriba, como pueden ver, hay otros pasillos de juguetes adicionales. Todo un sueño llegar aquí. Miren todo lo que hay. Todo lo que hay. Wow. Recuerden, si ven algo que hayan visto y yo no haya enseñado, lo dejan en los comentarios. Mira aquí José Pérez. Yo sé que esto te gusta. Wow. Increíble. La Mole. Los Cuatro Fantásticos. Miren por aquí, mis amigos. Figuras pequeñas de todas clases. Y cosas vintage de Spider-Man. Esto es como de los 90 también. Seguimos con X-Men. Todo lo que hay de X-Men aquí. Wow. Tenemos contenido para varios programas, para varios videos. Hay que dividirlo porque es mucho. Seguimos con X-Men acá abajo también. Wow, increíble, que mucho hay. Y los Avengers con el uniforme de Infinity War. ¿Quién se acuerda de eso en la película, mis amigos? Y seguimos con esta sección de Batman. Todo lo que hay de Batman, de las películas. Mírenlo aquí. Hay muchos fanáticos de Batman en Puerto Rico. Sobre todo de lo vintage, de los 66 en adelante. Ya estoy viendo algo aquí de los 90. Como ese Batimóvil. Ese es de los 80. Eso es de los Superpowers. Ese es vintage también, mi gente. Wow. ¿Qué opinas de todo esto? Continuamos aquí. Esto es una tienda increíble, de verdad. Hasta ahora. Yo visité una ayer, pero esta, muchacho, esta la supera por mucho. La supera por mucho, mi gente. Créanme. Seguimos por esta sección. Wow. Esta tienda de la otra que visité anteriormente queda a 3 horas de distancia. Pero valió la pena, mis amigos. Creo que valió la pena. Seguimos por aquí. Ahí tiene vasitos y otro tipo de cosas, relojes de Batman. Y seguimos por aquí con un playset. La Batigueva, esto es moderno. Y aquí tenemos el querendón de los superhéroes, a Superman. Todo lo que quieran de él. Todo lo que quieran. Aquí tenemos al General Zod. Es Luthor. Y una variedad. Y mira, de Man of Steel. Y Justice League con el cuartel original. Seguimos por aquí con Flash. Y Linterna Verde. Todos los que quieran. Wow, mi gente, aquí hay de todo. Es sorprendente. Seguimos al siguiente pasillo. Y para mis amigos que son amantes de los Hot Wheels y ese tipo de carros, aquí está lo que hay, mi gente. Tiene una gran variedad de ellos. De todas las épocas, por cierto.
uno que simulan a los 70. Yo sé que son vintage, que simulan vintage, pero no lo son. Pero aquí hay vintage porque al frente los vi en las vitrinas. Y aquí tenemos algo de los Simpsons. Aquí, fíjate, no hay tanto de ellos como yo pensaba que iba a haber. Parece que se han vendido o se venden bien. Pero aquí hay una vitrinita con alguito bueno de ellos. Mira para allá. Oh, mira Skinner. Está allá en la esquina. Fueron muchos personajes de esta marca. Mira, el pastor. No veo al inspector al chumbia por aquí. Y alguito aquí de lucha libre. Bueno, mis amigos, y hasta aquí la primera parte de esta visita a esta tienda. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale like a la página y compártela. Nos vemos en el siguiente video. Casas de Brincos MN. Hacemos tu actividad inolvidable para sus niños. Variedad en casas de brinco y máquinas. Contamos también con sillas, mesas y carpas para alquiler. Con los números 787-406-9504 y el 707-248-1633. ¡Los esperamos! Si te gustó este contenido, no te olvides de darle like, activar la campana de notificaciones y compartirlo. ¡Hasta la próxima!